Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a este su canal de Guacamole Internacional. Estamos en este recorrido a través de Castlevania Legacy of Darkness. Retomando justo donde nos quedamos. Accidentalmente me convertí en hombre lobo. Y bueno, se están gastando mis gemas a un ritmo relativamente rápido. Sufrimos una breve caída del juego en el episodio pasado. Y no hay nadie en el mundo. Necesito mi power up. Necesito power up. Give me my power up. Perfecto. Algunos alentamientos por aquí. Ya he mencionado que la emulación. Ah, perfecto. De 64 no es. Todavía tiene muchos errores, problemas de rendimiento. Ah, yo creo que vámonos con este. Me hubiera gustado tener gemas todavía. Para que siguiera durando la transformación de lobo. Pero bueno. Eureka. Tenemos aquí a las calacas motorizadas. Algo que solía hacer cuando yo jugaba este juego de pequeño era así, cuando era de noche me ponía así a trotar o solamente avanzar caminando. Otra cosa que también hacía era jugar con las vistas del juego. Lo cual, bueno, aprovechando que estoy haciendo mención de esto, aprovecho para hablar un poco sobre la cámara en el juego original. En el Castlevania, el primer Castlevania, había tres tipos de vista de cámara. La vista normal, que básicamente es una cámara muy estática, que realmente solamente seguía el personaje. La vista de acción, que funciona más o menos como la vista en este juego, en Legacy of Darkness. La cámara siempre se va a posicionar detrás del personaje para poder ver, para que tú siempre puedas ver lo que tiene enfrente el personaje. Entonces, me estoy diciendo que le estoy cambiando aquí a la vista. De hecho, la vista de acción en Legacy of Darkness cambió. De hecho, se comporta más como la vista normal del primer Castlevania, que es una cámara. Es un poco más móvil, pero incluso si, por ejemplo, si decides retroceder sobre tus pasos, la cámara no se va a acomodar. Se va a mantener siguiéndote, o sea, siempre va a seguirte la cámara. Solamente en ciertas instancias va a acomodarse la cámara para que puedas ver. En Legacy of Darkness, como si vieron hace un momento, cambié la vista a una que es la vista de batalla. La vista de batalla no tiene nada que ver con cómo funcionaba en el Castlevania original. Por alguna extraña razón, en Castlevania Legacy of Darkness, la cámara se queda semifija. Se queda, dependiendo del ángulo en el que la dejes, se va a quedar ahí. Entonces, luego me gustaba jugar así con ella, para así poder. La cámara enfocara
el juego desde cierta perspectiva. Le daba una sensación parecida a esos asesinos, hijos de cámara o científicos, ¿no? Viendo de qué va a ser en ciertos lugares, ¿no? Extraño que hayan programado así la cámara en Castlevania Legacy of Darkness, porque en el original, en el Castlevania 64, la vista de batalla era muy útil, porque lo que en esencia hacía la vista de batalla era seguir a tus enemigos, entonces era difícil perderlos de vista. Verán más de eso conforme haga más videos del Castlevania original, sobre todo en el escenario de Castle Center, que es donde más se usa, más se puede perder la vista de batalla. Verán cómo funciona. Más que explicarlo así son palabras, podrán ver en posteriores videos la funcionalidad de las pistas. Tenemos aquí ya la llave del jardín de rosas, que es el jardín invernadero interno dentro del anexo. Este casi, ¿verdad? Pero no ha pasado nada, afortunadamente. Este jardín, este me parece que está cerrado, este jardín exterior. Sí, necesita una llave particular. Esa la conseguiremos después. De una vez aquí, mire, para que vean a lo que me refiero con la barrel view. Se queda semifija la perspectiva. O sea, sí te sigue, pero solamente desde determinado ángulo. Como que le da una vista como de juego de dos dimensiones así, ¿no? Un juego en 2D voluminoso, dirían los de Electronic Gaming Monthly. Y así me ponía a caminar o a trotar, dependiendo del ánimo que me sintiera durante la noche. Pero bueno, ya se está haciendo de día, hay que ponernos más activos. Vamos a ponernos a correr. Bueno, ya está. No es complicado llenarse de gemas, nada más que la mecánica del lobo sí estuvo, pues, pobremente implementada. O sea, está bien que use las gemas, ¿no? Pero mínimo que la pudieras controlar a placer. Guardando de una vez las cosas escondidas en esta parte del escenario. Como ya he mencionado anteriormente y he recalcado, el juego tiene problemas para correr ahorita. De hecho, este próximo encuentro con jefe que vamos a tener, el juego va a sufrir de hipos medio feos.
Hasta el momento es el único lugar dentro del juego que sufre de hipos que son bastante feos, creo que el anexo. Y es en varios lugares, no sé a qué se deba que el juego le cuesta mucho trabajo ejecutar. Ve, ya empezamos. Probé varios ajustes dentro de Project 64 para tratar de ejecutar el juego. Reduje lo más que pude estos hipos, estos alentamientos dentro del anexo. Nada más, desafortunadamente no pude erradicarlos. Verán todavía un par de alentamientos medio molestos ahorita en esta parte del juego. Hasta el momento esta es la única parte dentro de Castlevania de Course of Darkness. No me acuerdo si en el 64 también pasaba esto. Creo que sí también pasa cuando te encuentras con Vincent. También pasa en este alentamiento que es bastante molesto. Y algunas partes del anexo en ambos juegos también se alentan muy feo, ya las verán. No sé a qué se deba, no se ha encontrado explicación también. Pero bueno. Ahorita la señora Mary nos está relatando la ordalía que tiene. Su esposo ha sido convertido en un vampiro, ha tratado de convertirlas a ella y a su pequeño hijo. Y te está pidiendo que lo rescates. Te está pidiendo que lo ayudes a escapar del castillo. Se está escondiendo en una parte del viejo jardín. Tienes que llevarlo a la parte este del jardín, ya que hay un pasadizo secreto ahí que lo vas a sacar del castillo. Te dará una llave de cobre por la molestia. A grandes rasgos, eso es lo que dice. Otra vez. Pues aquí, bueno. No han encontrado solución, no saben qué es lo que cuestionan, porque también no es a todos los que juegan el juego que les pasa esto, aparentemente. Probablemente hay alguna configuración específica o algo, algún problema de compatibilidad, rendimiento en ciertos equipos. Digo, también no es como si Castlevania sea un juego demasiado jugado dentro de la comunidad de Project 64. No se le da tanta atención como por ejemplo a los Zelda, que también tienen bastantes problemas para ser ejecutados, Smash Brothers, que creo que es uno de los que más o menos ejecuta, Perfect Dark, etcétera.
estos juegos de Turok. Aquí tenemos la respuesta al acertijo de las tumbas, por cierto. Está aquí en este diario. No pasa nada. Muy bien. The words are scrawled in messy handwriting. The cover is signed. G.A. Aldry. This diary must belong to the master of the residence. The world of death is fantastic. I must tell my family of this wonderful feeling. My lovely wife Mary will be next, then her little Henry and anybody else who drops by to visit. I must prepare all their gravestones. Oh, great and powerful Dracula, I pledge to be your servant forever. Does this come in some kind of an order? I wonder. Así pues, ya tenemos resuelto este acertijo en particular. Al principio, cuando empecé a jugar este, los ralentamientos en esta parte eran criminales. Y de por sí también, en esta parte también es... el ralentamiento es criminal. Vean nada más. Es solamente en determinadas partes del escenario que suceden estos alentamientos. Un lugar para salvar. Bueno, vamos a aprovechar en este momento, estamos en este lugar para salvar, hago una pausa en este recorrido a través de Castlevania Legacy of Darkness, solamente aquí en Guacamole Internacional. Recuerden darle me gusta, no me gusta, comenten, suscríbanse, esparzan ese amor, asiste a su canal de Guacamole Internacional. Nos estamos viendo en próximos episodios de Castlevania Legacy of Darkness en HD, solamente aquí en Guacamole Internacional.